Bien, en este episodio, a mis espaldas, hay a lo que se le puede llamar un paraíso de llantas. Pero ¿por qué estamos en este paraíso de llantas? No solo para hablarles de ellas, sino para hablar de los diferentes tipos de llantas que hay, sus aplicaciones y la importancia de lo que son los grabados en estas llantas. Para ese motivo, nosotros venimos, yo vine aquí a este lugar donde abundan las llantas Dunlop, y yo tengo un amigo que nos va a dar un recorrido en este lugar y nos va a hablar un poquito de toda la clase de llantas que hay. Porque, rayos, hay llantas agrícolas, hay llantas para competencia, hay llantas de alta performance, incluso los 4x4 utilizan llantas agrícolas para competir, lo cual es permitido en la categoría, en las diferentes categorías de este campeonato. Mientras tanto, aquí les voy a presentar a un amigo. A ver, necesito que me digas tu nombre y la labor que desempeñas aquí en Dunlop. Bueno, mi nombre es Pablo Nicolás, ¿verdad? Yo soy el asesor de flota de Dunlop para Nicaragua y asesor técnico autorizado por fábrica. Hoy te vamos a presentar todo lo que nosotros tenemos en existencia ya en Nicaragua, ¿verdad? Y lo que tenemos para dar al cliente y para dar también nuestros servicios, ¿verdad? Lo que me llama la atención, esta que está aquí de primerito, que es la más chiquita, ¿qué clase de aplicación tenemos en esta llanta? Me imagino que para un vehículo UTV o un ATV, un cuadraciclo, algo por el estilo. Es correcto. En este caso nosotros tenemos marca BKT. Nosotros somos distribuidores de Sumitomo Tire, que eso avala todo lo que es Dunlop, Falcon y Sumitomo. Y nosotros en la línea agrícola, industrial, OTR, tenemos la marca BKT, que también aplica lo que es ATV. Este es un diseño todo terreno, donde lo aplican en las playas, lo aplican fuera de carretera. Es una llanta exclusivamente, solamente para fuera de carretera o aplicaciones de arena, ¿verdad? Sí, porque si rodamos una de estas mucho tiempo en pavimento, la desgastamos en unos pocos kilómetros. Sí, la aplicación de ella no es para carretera, sino es fuera de carretera. Off-road, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos por aquí. Tenemos esta Dunlop, en ese caso, la MT2, que la he escuchado bastante, que la utilizan, sí, que tiene un taco bastante grueso, que me imagino que también cierta aplicación, algo así como que doble opcional. Mira, en el caso de MT2, es un diseño que su taco ha sido totalmente mejorado. Como dice el diseño MT, MT es totalmente fuera de carretera. En un diseño anterior era MT1, hoy hay MT2. Entonces, lo que nos dice esto es de que es un diseño exclusivamente para fuera de carretera. Ella genera, evacúa el agua, evacúa el lodo, ¿verdad? Y es la llanta que nosotros estamos trayendo exclusivamente para el sector de mina, para el sector agrícola, para el sector cañero, ¿verdad? Que es lo que está dando mayor énfasis y resultado. Y ahora, pues, con el apoyo de Oscar, con el 4x4, ¿verdad? Este tipo de llanta en particular, la aplicación, imagino que es muchísimo más de calle y para carretera. Sí, por ejemplo, esta aplicación, si vos ves, es una llanta 225-60-18, es para, por ejemplo, la llanta vehículo SUV, camioneta cerrada. Entonces su aplicación es 100% carretera. Esta llanta no se debe, por su diseño, por su dibujo, no se debe meter fuera de carretera, ¿verdad? Por lo que serían daños irreversibles a la piedra llanta o algo, te la come. Ahora, algo que te quería preguntar. Yo estoy ya consciente de esto, pero los televidentes siempre están ávidos de buscar algo. ¿Les podemos decir a los televidentes qué significan las tallas, la anchura? Este que dice 225, si le damos vuelta ahí, correcto. Vamos a explicarlo. Okay. 225 es el ancho, ¿verdad? O el ancho de sección, que no va de banda a banda, sino que va, como decir, de cachete a cachete, ¿verdad? Esto es lo que se llama ancho de sección. Esto equivalía a 225. 60 es el ancho o el acto de sección o el perfil, ¿verdad? Como dicen muchas personas, el perfil de la llanta sería el 60, ¿verdad? Y el ring, que es 18. Eso significa esta nomenclatura que trae toda llanta, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que la gente, que muy pocas personas toman en cuenta, que las llantas tienen fecha de caducidad. Las llantas te dicen cuándo fueron fabricadas y hasta cuánto tiempo te pueden durar. Eso viene aquí en los costados, creo yo, de la llanta. Se lo buscamos por aquí. Aquí. Existe algo donde, por ejemplo, decimos el famoso DOT, ¿verdad?
DOT significa el diseño de la llanta, el modelo, la planta, pero nosotros lo que nos influye y lo que nosotros nos interesa, ¿verdad?, como cliente final, es la fecha de fabricación. En este caso fue la 11ª semana del año 2015. O sea, yo te estoy proporcionando llantas totalmente frescas, porque eso depende de tu garantía. Toda fábrica debiera de emitir una garantía 5 años después de la fabricación. O sea, que no puedes vos adquirir llantas que tengan un DOT 2013, 2014, 2010. Porque ya estamos al 2015, esa llanta, la fábrica dice, no me hago responsable. Ya se pasó su tiempo y todo. Bueno, vamos a seguir caminando por este pasillo que está repleto de llantas. Hay llantas que se me hacen más familiares que otras. Esto ya es más para lo que vendría siendo como para camiones. En este caso nosotros estamos trayendo diseños exclusivos, originales, que es la nueva tecnología de los trailers o las rastras, ¿verdad? Este es un diseño en 255-70R22.5. Esa es una llanta que totalmente nueva en el mercado. Muy pocos tienen esa introducción de esa medida. Nosotros ya acá estamos aventurándonos a traerla con una procedencia y fabricación de Japón, ¿verdad? Bueno, ok, ahora, nosotros visitamos el año pasado mucho de lo que era 4x4. Las llantas con taco alto ya se me hacen más familiares. Ahora, esta aplicación, se podemos, por ejemplo, creo que esta es de la que están utilizando, uno de los caciques tiene un samurái y yo creo que está usando una aplicación de esta similar, que le ayuda bastante a la hora del lodo. Excelente. Aquí tenemos Dunlop Granted MT1. MT1 lo vas a conseguir todo lo que son numeraciones en R15. Tenemos numeraciones de 30, 31, 32, 33, 35 y próximamente, por un pedido ahí especial de un cacique, vamos a traer la 37, ¿verdad? No, porque es ya para la TT3, que es la categoría más grande. Vamos a seguir, continuamos. Y una de las cosas que a mí me encantan, el poder decir que es high performance y lo que es carretera y para vehículos como, no sé, un 350Z, ya con una talla de 18 en un ring, esto te puede servir bastante. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos las llantas de High Performance, un estilo deportivo totalmente, con un compuesto distinto, tracción AA, temperatura AA. Es una llanta que tiene totalmente las resistencias en los laterales. Es una llanta que te va a llevar más allá de 200 kilómetros por hora, ya puesta aquí en Nicaragua para todo el tipo de clientes, ¿verdad? Bárbaro. Eso es, bueno, podemos decir que eso es lo que a mí me encanta. Pero ahora, para lo que son tractores, que no suena, puede sonar descabellado, pero los 4x4 a veces le colocan llantas de tractores a sus vehículos porque el taco les permite un mayor agarre a la hora que y también está aquella famosa llanta Super Swamper que le dicen. Sí, correcto. Pero para tractores, por ejemplo, tenemos aquella de nosotros. En tractores, por ejemplo, acá. O me vas a decir, oye, mira esa llanta lisa. Esta es una llanta que se utiliza para agrícola, para implemento. Es para aquel que va pegado al tractor y entonces lleva melones, lleva sandía y eso evita que la fruta se vaya saltando. Entonces, esta es una llanta totalmente de flotación y eso hace pues que no se dañe el producto. Esta marca es la marca BKT. BKT, procedencia de la India. Aquí tenemos la parte delantera de un equipo de construcción del Bajop. Ya también en nuestro territorio para ser ya totalmente probada. Bueno, yo ya he estado aquí antes y una de las llantas que me llamó la atención es lo que me dijiste, pues yo tengo aquí para Monster Truck, que es una categoría de competición que aquí no se mira, pero hay que traerla, que son aquellas camionetas enormes. Esta es ya de tractor, creo. Esto, por ejemplo, es algo novedoso en el país. Te digo novedoso porque nosotros en la parte agrícola hemos estado utilizando solo llantas convencionales por su tipo de construcción. Hoy en día la tecnología va cambiando y ya tractores modernos X marca vienen con una llanta que es milimétrica por radial. O sea, ya estamos cambiando el diseño, la estructura, la pisada es un poco más ancha, que eso hace menos daño al terreno cultivado, ¿verdad? Entonces nosotros ya contamos con una llanta con diseño radial, ¿verdad? Sí, porque hay muchas llantas que le llaman ecológicas, que pasas, por ejemplo, por un lugar donde hay pasto y el pasto se vuelve a levantar. No lo aplasta ni el barranca. Ese es el caso. Okay. Bueno, vamos a continuar. Seguimos. Estas son las que yo te decía.
Sí, ¿verdad? Todo el mundo quisiera andar un Jeep así con esa llanta hermosa, ¿verdad? En este caso sí, esta es una llanta de autovolteo para el servicio cañero. Esto lo utilizan, es una medida 600 x 55 22.5. Esta es una llanta especial para el servicio de autovolteo. Pero sí, Monster Jam ha diseñado, BKT es la marca oficial del Monster Jam. Y posiblemente pues ya vamos a traer a Nicaragua esa edición y vas a ver BKT. No, y como ustedes no solo vamos a ver llantas, sino que vamos a traer eventos. Probablemente el Monster Jam sea uno de ellos. La Fórmula Drift, que ha sido un sueño para mí intentar traerla para acá, para que vean algo diferente y un estilo de competición totalmente distinto. Pero bueno, ya aquí entramos a otro tipo de llantas, estas que tenemos por acá. En este caso, ¿qué nos puedes hablar de ella? Para camionetas, ¿verdad? Para camioneta abierta de tina. Con un diseño AT3, que significa todo terreno. Esa es una llanta que puede andar dentro y fuera de carretera. O sea, no es una llanta que va a andar solamente fuera de carretera, sino que la puedes andar en ciudad y que si vas a ir a la playa, que si vas a ir a la finca, esa tiene su aplicación AT, ¿verdad? Bueno, Pablo, me encantaría seguir hablando. Yo creo que podemos pasar todo un día hablando de llanta. Sí. Bien, este es un pequeño regalo para todos aquellos que... No es que voy a regalar la llanta, ¿verdad? Por supuesto. Un pequeño regalo de vista para que vean lo que hay aquí. Emoción. Así es, para decirle a todos aquellos que tienen un Samurai o un vehículo con lo que es ya la talla 15 de ring o 16, que les gusta. En este campeonato tengo entendido yo que en el campeonato 4x4 es permitido utilizar la llanta agrícola. Esta es una llanta agrícola que se la ponen a muchos vehículos del 4x4. ¿Por qué? Por el grabado. Este grabado, me imagino que el lodo lo tira de lado a lado de manera bárbara. Sí, nunca se te llena la llanta de lodo. Mira, el diseño que ella tiene, ¿verdad? Como dice, una llanta agrícola, es primero una penetración en el lodo y después es la evacuación hacia afuera, ¿verdad? Por su mismo diseño. Nosotros hemos traído esta llanta para la parte agrícola, como vos decís, pero incursionando con este mundo, el 4x4. ¿Verdad? El 4x4, donde hemos visto fuera del país, hemos visto los grandes concursos 4x4 y hoy en día está autorizado, el BKT está autorizado para hacer este diseño. Entonces, vos podés utilizar perfectamente una llanta 750-16, como decía él, en Samurai, en equipos, por ejemplo, como Niva, todo aquel 4x4, ¿verdad? Que está. Entonces, nosotros hoy te presentamos esta llanta, la tenemos aquí a disposición. Tenés ya autorizado un 20% para los 4x4, ¿verdad? Ah, oh, escucha, para que vean, todos los que vengan y digan, yo lo vi en Check Engine, sí, tienen un 20% de descuento, si en esta llanta. Autoriza el 20%, aquí vengo con mi... como autorización, ¿verdad? De descuento, ¿verdad? Yo se la firmo, no se preocupen. Pero bueno, ya saben que en los 4x4, bueno, aquí en Nicaragua por lo menos no se usa mucho, pero en Costa Rica se utilizan las cadenas en las llantas, pero creo que esto es algo que te puede solucionar el no utilizar, porque en este campeonato no te permiten utilizar las cadenas. Pero sí, BKT me llamó la atención, ya que hemos estado hablando bastante de ellas. Pero bueno, Pablo, muchísimas gracias por el recorrido, gracias por estar, por la molestia. Sí, ya te dije, es un paraíso, ¿no? Podemos pasar horas y horas, y la verdad que lo que nosotros queremos es dar a Nicaragua lo que no se trae porque es muy caro, que no se trae porque no lo tengo. No, usted venga aquí que va a encontrar lo que no hay en otro lado. Bueno, ya saben que a través de mí pueden buscar en las redes sociales el Facebook del programa, que es Check Engine con Oscar Herrera en Facebook, o me pueden buscar a mí como Oscar Herrera Gutiérrez. Pueden buscar, ustedes no tienen página en Facebook, ¿no? Sí, tenemos el www.fanas.com, ¿verdad? Y tenemos Llanta Dunlop Nicaragua en Facebook. Ok, entonces ya saben, para que los busquen a ellos, me busquen a mí y me pueden preguntar lo que ustedes quieran, de dónde están ubicados ustedes y todo, para que sea. Y ya saben que Check Engine les regala el 20%. Me lo van a cobrar a mí, pero bueno, no importa. En fin, vamos a seguir aquí con el programa Check Engine. Hay muchísimas más cosas. Recuerden que estamos con la gente de Casa de las Mangueras también, que nos están apoyando muchísimo. Tenemos un segmento con ellos muy interesante. Vamos a continuar con el programa. Esto no es un problema, el 20% sí lo es. Mientras tanto, no, pero ahí vamos. Para el próximo, claro, el próximo reto, vamos a un corte comercial y regresamos con más de este programa Check Engine desde este paraíso de llantas. Yo soy Oscar Herrera y Pablo, nuestro amigo. Gracias. ¿Problemas en el mínimo de tu auto? ¿Se te apaga entre semáforos? ¿Falta de potencia y alto consumo de combustible? Tranquilo, nosotros tenemos la solución para los vehículos a gasolina con estos problemas. La limpieza de inyectores puede ser la solución a estos males. El único sistema de limpieza de inyectores presurizado y de acción inmediata te lo ofrece Check Engine.
Este garantiza regresarle la vida a tu motor sin tener que sacarle una sola pieza. Tan fácil como conectarlo, encenderlo, dejar que haga su trabajo y tú mismo sentirás la diferencia. Para citas y mayor información, llama al número en pantalla o contáctanos en nuestra página de Facebook. ¿Qué estás esperando? No pases más apuros con tu auto. Hemos creado un nuevo estándar en limpieza. Otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de Uno lubricantes. Uno lubricantes. Calidad en movimiento.